Número uno, la adicción número uno que usan para dejar las adicciones en la vida. Number one, comfort food. La número uno, confort. Largest. Lo que más se. Second most consumed beverage other than water. Después del agua solamente. Now, what do we do with coffee? Ahora, ¿qué hacemos con el café? We make it good for you. Lo hacemos que ahora sea saludable. Do we call it healthy coffee? Pero lo llamamos café saludable. No. Why? Because it's bad marketing. Porque es mal plan de mercadeo. Because if I said, here, try some healthy coffee. Porque si te digo, mira, toma un café saludable. Most people would say, no, thank you, I like coffee that tastes good. La mayoría de las personas no van a decir, no, gracias, quiero un café que sepa bueno. Because healthy coffee don't always go to... Que lo que sabe bueno no va a ser... I'd like to try some healthy coffee. ¿Te gustaría probar una taza de café saludable? No, thank you. I like coffee with caffeine in it. No, gracias. Yo quiero una taza de café que tenga cafeína. Why else would you drink it, right? Porque tomarías café. ¿Verdad? Would you like some healthy coffee? ¿Te gustaría una taza de café saludable? I drink real coffee. No, gracias. Yo solamente bebo café que sea real. So instead of having to answer all these questions, así es que en lugar de estar contestando todas estas preguntas, we just change it to enrich. Why? ¿Por qué? Because enriched simply means we're adding something to real coffee. Porque no es cierto que enriquecido simplemente quiere decir que estamos agregando algo nuevo al café real. So the only question they should ask you is, what do you enrich it with? Así es que la única pregunta que les van a hacer es, ¿con qué lo enriquecen? Now some people still might ask you, does it have caffeine in it? Es probable que las personas aún nos pregunten, ¿tiene cafeína? My answer to them is, I sure hope so. Nuestra respuesta debe ser, esperemos si tenga cafeína.